Muy buenas a todos y bienvenidos a Móvil Gaming. Estamos aquí en un nuevo vídeo. Lo primero de todo, quiero desde aquí mandar un saludo a la mujer de Doma, ya que me lo recuerda todos los días y se me está diciendo que mi mujer está deseando que la saludes, a ver cuándo le mandas un saludo, etcétera. Y desde aquí no quiero dejarlo más, estaba esperando a volver a subir un vídeo de Browndust y desde aquí quiero mandarte, Doma, un abrazo muy grande y a tu mujer un besazo enorme. Dicho esto, quería charlar un poquito sobre lo que está pasando ahora mismo en Browndust. Como sabéis, Browndust es de mis juegos gacha favorito y ahora mismo se encuentra en un momento complicado, y es que hace una semana lanzaron una actualización con un evento muy importante donde iban a haciendo unas pequeñas misiones, iban a regalar pues bastantes personajes muy chetados y subidos al máximo nivel, bueno, maxeados, a más 9 de skill, etcétera. Y la verdad es que era un evento muy importante. Y todo fue bien para la gente de iOS. Para la gente de Android ha sido un total desastre, ya que la actualización no ha llegado. Y de hecho, desde hace una semana la gente de plataformas Android no puede jugar. Esto obviamente, en principio, por lo que... Bueno, decir que la gente de NoWiz, el equipo que está detrás de Browndust, está en constante comunicación, el community manager está explicando, pidiendo constantemente disculpas, pero que al parecer no pueden hacer nada, aunque están en contacto con Google, y Google lo único que les responde es que tienen que esperar. Y esto es lo que hay. Así que de momento la gente de Android no puede jugar y la gente de iOS sí. Y lo único es que no saben todavía, de hecho, cuándo va a estar disponible la actualización. Y lo único que han publicado ha sido la compensación que va a haber. Vamos a echarle un vistacillo, donde básicamente, bueno, todos los usuarios, tanto Android como iOS, pues vamos a recibir, vamos a ver, todos aquellos que, vamos a ver, espérate que me he perdido, aquí. El periodo de compensación va a ser en el inicio de sesión, después de que finalice el mantenimiento. Una vez que finalice el mantenimiento de Android por fin, ¿de acuerdo? Vamos a poder coger 1000 diamantes, 1500 herraduras, 500.000 de oro, 20 pergaminos premium, 100 pergaminos normales, 100 espadas de arena, 100 espadas de arena de novato, 20 monedas antiguas, 5000 de místico, 15000 de piezas espirituales, 100 puntos de misión, 100 puntos Jacqueline, 100 piezas piezas de Jacqueline, piezas de Kellan otras 100, piezas de Anais otras 100, bono de selección de 20 regalos de acompañante de 5 estrellas, 3 slime rojas, 150 cristales altos, 200 medios, 300 bajos y pergaminos premium tantos como, o sea, 10 multiplicados por los días demorados. Pergaminos legendarios también multiplicados tantos por los 10 días demorados, y recompensa de victoria de guerra de clanes multiplicado por los días demorados. Todo esto para compensar, para empezar, porque obviamente, de hecho, han parado la mazmorra y no sé si habrán llegado a parar algo más, porque obviamente hay gente que no puede jugar, no puede competir, no puede estar actualizando sus equipos de defensa de arenas, y obviamente esto es un problema bastante, bastante importante. Por otro lado, han publicado también, obviamente, los usuarios de Android van a tener una recompensa distinta, van a tener una recompensa extra, que va a ser para todas aquellas cuentas que hayan iniciado sesión desde dispositivos Android solamente desde el 30 al 31 de septiembre y que no han podido iniciar sesión desde las 8 y media del 31 de octubre, que es cuando inició este problema, y hasta que finalice el mantenimiento. Obviamente, este periodo de compensación lo van a hacer en la actualización que se va a lanzar el 14 de noviembre, que esperemos que no se retrase tampoco, porque si no nos vamos a meter aquí en un círculo vicioso. Y este detalle de compensación pues va a costar de diamantes, herraduras, oro, pergaminos, premios normales, puntos de honor. Es decir, básicamente las mismas compensaciones que habéis oído antes, más luego prácticamente podríamos decir que incluso por duplicado. Aunque, tal cual estoy grabando esto, me estoy dando cuenta de que han cambiado un detalle. No, me suena que han cambiado un detalle, porque yo juraría que esto, toda la parte de pergamino premium y demás, juraría que estaba solamente para la gente de Android. Yo de hecho comenté hice un comentario diciendo que no veía el todo justo, porque
podía haber gente, no me quejo por mí, pero puede existir gente que obviamente haya iniciado sesión en Android y haya visto que no funcionaba, pues ha cogido el, no sé, ha cogido un iPad o un dispositivo iOS de su pareja, de su perro, de su amigo, de un vecino. Oye, déjame en un momento que voy a ver qué pasa. Y ha iniciado sesión ahí. Claro, el problema que tiene esto es que al separar la de esta manera la recompensa, puede ser que esa gente ya no reciba esta recompensa exclusiva para la gente de Android que no ha podido hacer iniciar la sesión. Así que no sé exactamente cómo van a poder gestionar correctamente esto. Insisto, por mí no es ningún tipo de queja, simplemente es una apreciación, ya que puede que haya gente que pueda suceder esto. Dicho esto, para la gente de Android que no ha podido iniciar sesión, pues obviamente pues van a meterle muchísimas más recompensas para intentar compensar. Al igual que las recompensas de final de temporada de Arena y Arena de Novatos, van a recompensar al máximo. Y solamente para el tema del servidor de europeo, el torneo de octubre también va a ser compensado. Obviamente, esto es un marrón. O sea, es un marrón porque ya no es por las recompensas, porque en el fondo, y entre comillas, las recompensas a la gente de Brown Dust no les cuesta nada darlas, pero también es cierto que son bastantes recompensas. De hecho, como veis, para todas las cuentas, prácticamente estamos hablando de bastantes pergaminos, sobre todo legendarios. Bueno, estamos hablando de bastantes recompensas. Y esto, la cuestión, es que se supone que no es culpa de ellos, se supone que es culpa de Google. Entonces, es curioso porque a mí, yo por lo que siempre he visto y siempre me ha pasado, ha sido al revés. Siempre es iOS los que se retrasan y en mi caso en particular es la primera vez que es la gente de Android la que es afectada, ¿no? Pero bueno, la cuestión está en que, por lo menos la gente de Brown Dust, que es lo más importante y es lo que desde aquí quería comentar principalmente, por lo menos el equipo de Brown Dust está al pie del cañón, está, bueno, supuestamente, está detrás de Google para que esto lo solucione a la mayor brevedad posible y están preocupados y están en constante comunicación con la comunidad diciéndoles, de hecho han puesto otro post diciendo qué es lo que van a hacer a partir de ahora. Es decir, se están portando, la verdad sea dicha, pero también es verdad que esto está siendo un desastre. Está siendo un total desastre porque estamos hablando que estamos a día 5, la actualización fue el día 31, que fue el jueves pasado, y no se puede jugar desde entonces en dispositivos Android. Entonces son muchos días, como digo, de batallas de arena, de cambios de equipo, de farmeo diario, porque hay todas las recompensas. Y, como digo, es un total y absoluto desastre, aunque esperemos que las nuevas medidas que la gente de NoWith vaya a tomar, vamos a ver si pueden evitar o pueden paliar que esto en un momento dado pueda volver a suceder. Así que, sencillamente, desde aquí, pues nada, decir de que estas son las recompensas de que van a recibir las distintas cuentas. Ya digo de que me suena de que aquí hay cosas que han cambiado, de que yo juraría que esto de los pergaminos estaba solamente para Android. La última, no lo sé, a lo mejor me lo estoy imaginando yo y me había confundido al leerlo. Pero la cuestión está en que sí va a haber una compensación extra para la gente de Android, que son estas de aquí, que se van a recibir en la actualización que va a haber el 14 de noviembre, que ya se encuentra programada. Así que, pues sencillamente aquí dejamos este vídeo, ya veis qué es lo que pasa. Brown Dust no es un juego perfecto, también tiene sus problemillas, y lo único que queda es esperar y que, esperemos, pues sea publicada pronto. Desde aquí os mando un saludo, y sobre todo lo más importante, un saludo a la mujer de Doma. Hasta luego.